Martes ha habido un accidente laboral en Cementos Lemoa y la persona fallecida es un vecino de Baracaldo y nos hemos visto, pues bueno, en la necesidad de salir a la calle a denunciar este tema, ¿no? Decir que no es una casualidad que ronda la cincuentena el número de personas fallecidas en accidentes laborales y que la precariedad laboral mata. Y que aunque esa es la expresión más dramática, o sea, la muerte de un trabajador o de una trabajadora, lo que es cierto es que los accidentes laborales son el pan de cada día. Y bueno, nos hemos concentrado aquí para decir basta ya, queremos que se invierta en medidas de seguridad y no queremos una persona más que ni que sea herida ni que fallezca en un accidente de trabajo. Basta ya.